Jo andré a Tarragona Ràdio. Bé, arriba l'hora de veritat. No sé si a dia d'avui el partit més important de la temporada. Hola, Dani. Sí, bon dia. Bueno, seguim en la mateixa tònica que tota la temporada, ja ho dic l'altre dia. Jo tinc la sensació de que aquesta setmana, pues, la jornada 39, a intentar seguir igual, hem preparat la setmana igual amb els nois, mateixa dinàmica, ens ha anat bé fins ara i ara crec que seria un error, pues, començar a canviar coses perquè no deixa de ser un altre partit de futbol on hem d'anar, fer les coses molt bé com hem intentat fer durant tot l'any i si nosaltres som el nàstic que hem de ser, pues, tindrem moltes opcions segur d'emportar-nos el partit. Dues preguntes en una. Què partit t'esperes? I dins d'aquest partit, si sortiràs amb la idea de que és un encontre de 180 minuts. No, jo és el partit que ens trobarem. Ens trobarem un partit que serà una autèntica guerra. Ells intentaran fer-se molt forts a casa, hi haurà ambient, la seva afició s'escoltarà, però bueno, nosaltres anem allà en un partit de 90 minuts, a ser nosaltres, teníem jugat en escenaris així i l'equip ha respost molt bé, al final no deixen de ser uns jugadors contra uns jugadors amb una pilota i uns àrbits de permís i ja està, nosaltres a fer el nostre paper, és futbol i ja està, i sí que és cert que, bueno, que aquest ambient que ells tindran a favor, entre cometes, jo estic segur que la nostra gent d'aquí 15 dies respondrà, però ara ens hem de centrar al partit del Ceuta i ja està. Allà. Espero que em contestis amb una fila, però després que m'argumentis el sí o el no. El Nàstic, en aquesta eliminatòria, partits com favorit? Jo crec que a aquestes alçades arriben equips que han fet molt bé les coses durant tot l'any, ja sigui entrant de segon o de cinquè, s'iguala molt. Si a qualsevol partit de Lliga jugues contra gent que s'està jugant el descens i t'ho fica molt difícil, pues és evident que el Ceuta també, que nosaltres haguem quedat segons. Bueno, tens com a, no com a favorit, sinó com a avantatge, m'agradaria dir, el partit de tornada a casa i el factor del possible empat, però nosaltres això sabem que està allà, però nosaltres hem d'anar diumenge a Ceuta a guanyar el partit. Entenc que no hi anireu a 0-0, ara m'acabes de respondre, però aquesta situació d'haver quedat segons fa que amb dos empats a 0 el Nàstic passi a l'eliminatòria. Sí, una cosa és valorar aquesta situació al minut 85 de partit i una altra des d'inici. És evident que des d'inici no pot sortir així perquè si no perdràs el partit. Si arriba al minut 85 és evident que no tirarem l'equip com a bojos a dalt per fer el 0-1 perquè és un resultat que també ens podria vindre bé i a la tornada més del mateix, però ja del partit de tornada ja en parlaríem, que encara queda moltíssim. Dani, ¿qué es lo que más te preocupa de Ceuta? Bueno, sabemos que va a ser un ambiente calentito aquello, pero al final a mí lo único que no que me preocupa es un equipo que juega muy bien, tiene buenos jugadores, es muy alegre con balón, tiene una determinación arriba importante, llegan en buena dinámica. Es un buen equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero yo es que estoy súper convencido, seguro del equipo, de la regularidad que ha dado durante todo el año. Sí, a veces nos tiraban de las orejas un poquito por según qué partido, igual con algún equipo de mitad tabla abajo, que quizá no habíamos hecho el mejor partido, creo que el equipo contra equipos de arriba ha respondido muy bien y nosotros pues vamos con ese convencimiento, respetando muchísimo al gran rival que tenemos por delante, que ha hecho una magnífica temporada, pero seguiremos centrándonos en nosotros y teniendo pues en cuenta pues aquellas virtudes que tienen. Sabemos que un equipo que de mitad campo hacia arriba tiene muchísima calidad, tiene a Rodri, Cedric, tiene a Cristian como pasador, por fuera juegue quien juegue, extremos de muchísima velocidad, habilidosos, pero nosotros a lo nuestro, a seguir ese equipo compacto, a nivel defensivo fuerte, que pueda presionar, que si tiene que defender en bloque bajo, defienda en bloque bajo, disfrutando de lo que estamos haciendo, del pedazo de equipo que hemos montado, que hemos construido, que los chicos llevan haciendo una temporada magnífica y a seguir en la misma línea. Eso te iba a decir, Dani, que durante la temporada ha habido muchas delanteras de prestigio, ¿no?, que han llegado aquí, la de Deportivo, me acuerdo cuando se iba a Toralín, se ha dado mucho de la pareja Longo-Yuri,
Y Nacho y Trigueros, bueno, el equipo colectivamente siempre, pero es verdad que Nacho y Trigueros en defensa siempre han impuesto su ley. No sé si preves también que es como un choque de la gran delantera del Ceuta, ¿no?, ante la gran defensa del Nastic, y que ahí estará la clave un poquito del partido. Sí, bueno, ya esa situación la hemos encontrado muchísimo, como tú decías, tanto Deport, Ponfe, Celta, que venía siendo el máximo goleador, el Barça también. Bueno, de momento los nuestros han respondido muy bien y por eso digo, intentar seguir por la misma línea, y si nosotros damos el mismo rendimiento, pues tenemos mucho ganado. Vale, supongo que es un partido en el que toda la plantilla está conectada, porque es de estos duelos en el que no se acaba con el once inicial, en el que el banquillo tiene mucho que decir, y supongo que a ti te da confianza, ¿no?, el hecho de que todo jugador que ha salido este año desde el banquillo ha dado un rendimiento muy muy bueno. Sí, la verdad que para nosotros era muy importante eso, y a veces me remito otra vez al verano. Era importante hacer una plantilla competente, que no fueran solo 15-16 jugadores. Para eso el club también tenía que hacer un esfuerzo, porque no es lo mismo apostar por una plantilla corta que por una plantilla larga, y una plantilla larga te permite eso, cubrirte un poco las espaldas en caso de lesiones, sanciones. Sabíamos que nuestra manera de jugar es una manera muy agresiva para los de arriba, porque supone un gran desgaste. El club también hizo el esfuerzo encima en Navidad de intentar reforzar esa parcela ofensiva también con dos refuerzos, y lo que tú dices nos da muchísima tranquilidad. Ya vimos la semana pasada, pues a partir de un poco de los cambios acabó llegando el gol en el minuto 80-81, y a nosotros eso nos da mucha tranquilidad, porque podemos refrescar y cambiar el signo del partido si no nos gusta lo que estamos viendo. Bueno, Daniel, el equipo llega como quinto, pero llega con mucho impulso. En casa han perdido dos partidos esta temporada. He hecho el cambio de hoy en el primer formato histórico. Es como más tener en cuenta con la eliminatoria. Sí, cada equipo yo creo que entra en el playoff tiene sus motivos para... Estás entrando en un momento de la temporada importante donde... ¿Cuántos equipos podríamos decir de cada grupo? Su objetivo es hacer playoff a principio de temporada. 10, 11 de cada grupo. Pero al final es una categoría así de caprichosa, que muchos equipos quieren meterse ahí. Por tanto, unos por unos motivos, otros por otros, los hacen peligrosos. Ellos van a defender lo suyo, nosotros iremos a defender lo nuestro. Y de eso se trata, de, como te he dicho antes, de intentar imponernos en el verde, en el partido de ida. Y la semana siguiente ya hablaremos. A nivel físico, el equipo, ¿cómo llegan? ¿Todos disponibles? ¿Cómo llegan? Bien, bien. La verdad que, como he dicho más de una vez, a estas alturas siempre hay alguna pequeña molestia, pero teníamos alguna que pensábamos que igual se convertía en baja. Las pruebas que hemos hecho hoy han dicho que está seguramente completamente disponible para el domingo, y contento por eso también. Viajaremos todos. ¿Te has llegado? Sí, una última, si flau. Volia preguntar-te també, en Dani, sobre el tema fricció. És complicat, és complex el viatge. S'ha muntat un dispositiu especial en una zona de Tarragona, concretament allà baix, a prop de Joan 23. Fes un missatge, com a entrenador del Nàstic, a tota aquella gent que a la distància, amb una pantalla gegant, es donarà suport això, de cara a aquest partit del diumenge. Mira, pues, primer de tot m'agradaria donar les gràcies a aquells bojos, amb estima, que es desplacen a Ceuta, perquè el viatge és molt, 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 molt complicat, és una inversió de temps, és una inversió de diners, l'hora tampoc facilita que puguis tornar el mateix dia i has de sacrificar un dia laboral, i molt content perquè m'han dit que tindrem persones del Nàstic allà que es faran escoltar segur, perquè si fas aquest viatge segur que et deixes la bola al camp, i després s'anima això, l'afició, que vagi a la pantalla gegant aquella, que són dies espectaculars. Encara recordo moments que jo he viscut com a Nàstic en aquesta pantalla, observant i vivint moments importants pel club, i que es facin escoltar des d'allà. Els nois estan encantats, perquè hi ha molts, mira que els hi avisàvem al principi de temporada, que si la liamos gorda la gente responderá, y algunos subrayan. Igual se está veient el que se está movent a la ciutat, la veritat que és preciós. Nosaltres ens deixarem la vida al camp, i és que em pugin allà, i la setmana que ve segur que els escoltarem a casa. Gràcies.